Hola Youtunautas, bienvenidos a mi canal AAP Present. En el video de hoy les traigo la historia de la persona que tuvo que vivir con el nefasto título de ser quien atropelló al doctor José Gregorio Hernández. Espero les guste, así que sin más, comencemos. Seguramente muchos de ustedes no saben quién es este personaje, pero el accidente que terminó con la vida del doctor José Gregorio Hernández tiene dos caras y una misma tragedia. Por un lado, la muerte del doctor José Gregorio Hernández, y por el otro, lo acontecido al señor Fernando Bustamante, conductor del vehículo, quien durante más de 60 años sobrevivió a este lamentable acontecimiento. Fernando Bustamante había nacido en Mérida el 30 de mayo de 1894. Contaba con 25 años de edad para ese momento, de profesión mecánico dental. Tenía dos hijos y su esposa estaba encinta. Para entonces, Fernando Bustamante experimentaba la felicidad del hombre llano. Poseía un taller de mecánica dental. Sus seres más queridos disfrutaban de la buena salud, especialmente su madre, que recientemente había sido tratada y curada por el doctor José Gregorio Hernández. Amigo y antiguo profesor de Bustamante, en los tiempos en que éste estudiaba bachillerato. En 1918, año de la gripe que asoló al mundo, el doctor Hernández arrebató de las garras de la muerte a la hermana de Bustamante. Agradecido con el noble galeno, Fernando Bustamante le pidió ser el padrino del hijo que estaba por nacer, honor que José Gregorio aceptó conmovido. El domingo 29 de junio de 1919, Bustamante cerró el taller dental a la 1:30 de la tarde. Tenía hambre y lo único que deseaba era llegar a comer. 13 días antes, la gobernación le había otorgado el certificado que lo autorizaba a conducir automóviles, con lo que pasó a ser oficialmente el chauffeur número 444 de la ciudad. Se pudo saber luego de las investigaciones del accidente que el señor Bustamante ya tenía bastante tiempo conduciendo vehículos a motor. Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, tan solo 13 días antes había obtenido su título de conducir, firmado y sellado por el secretario de gobierno del Distrito Federal, Raúl Crespo Vivas, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el reglamento para el servicio de automóviles. Bustamante, quien conducía en ese momento un vehículo Hudson Essex de 1918, intentó rebasar el tranvía número 27 de La Pastora y comenzó a subir por las angostas y solitarias calles de esa localidad. Cercana a la montaña que separa a Caracas del mar, La Pastora era por entonces el lugar predilecto para vivir por su tranquilidad y clima siempre agradable. En las madrugadas se oía el armónico paso de mulas que bajaban cargadas de mercancía por el viejo camino de los españoles y que los arrieros llevaban a la zona comercial de la ciudad. De cuando en cuando pasaban algunos tranvías que por módico precio llevaban a los viajeros hasta el opulento barrio del Paraíso, haciendo escala en la Plaza Bolívar. Justo allí, y un poco antes de que Bustamante emprendiera la marcha, Mariano Paredes, motorista de la unidad 27 de la Compañía de Tranvías Eléctricos, esperaba pasajeros que llevara La Pastora. El coronel Eduardo Baptista, quien vivía en el 211 de Santa Ana a Providencia, subió ágilmente por uno de los estribos y fue a sentarse atrás. En los asientos delanteros estaba el joven empresario Juan Antonio Ochoa y saltando de un puesto a otro para cobrar los pasajes, el colector Alfonso Timauri.
A las 12 en punto, la pesada máquina comenzó a moverse. 15 minutos después entraba la pastora. Mariano Paredes paró el tranvía frente a la zapatería vecina a la botica de Amadores para que bajara uno de los pasajeros. En la casa de enfrente, el número 29 de la esquina de Guanábano, la señorita Angelina Páez veía pasar la vida sentada en lo que llamaban el pollo de la ventana. No imaginaba que estaba a punto de presenciar uno de los hechos más terribles y tristes de la historia venezolana. Camino a la muerte. José Gregorio Hernández seguía sentado al lado de la gran imagen de yeso de San José, que tenía en la sala de su casa. Varios amigos habían pasado a congratularlo por su aniversario de grado. Como todos los domingos, esperaba compartir la tarde en familia hasta que llegara la hora de la misa vespertina. A las 2, tres aldabonazos estremecieron la vieja puerta de madera en la casa de los Hernández. Al abrirla, Isolina se halló frente a un vecino alarmado que preguntaba por su hermano. El médico salió al encuentro del recién llegado, quien lo urgió a que ocurriera a la cuadra de Cardones, donde una de sus pacientes, una anciana de escasos recursos, se encontraba gravemente enferma. Con la presteza del caso, el doctor tomó su borsalín y salió al encuentro de la necesitada. En la siguiente esquina, entró en la botica de Amadores para comprar unas medicinas, pues sabía que la pobre señora no tenía dinero para adquirirlas. El boticario Vitelio Utrera preparó rápidamente la fórmula indicada por el doctor Hernández y se la entregó. Una cuadra más abajo aparecía el ex de Fernando Bustamante, quien tocó el claxon al tomar el desvío de Guanábano a Amadores. Al ver el tranvía parado en la esquina, embragó a tercera y giró el volante a la izquierda. El coronel Batista le vio rebasar al tranvía eléctrico a unos 30 kilómetros por hora. Poco antes, el pasajero Juan Antonio Ochoa había visto al doctor Hernández salir de la botica y colocarse frente a la unidad conducida por Paredes. Apurado como estaba por el estado de la paciente, el médico se dispuso a cruzar la pequeña avenida para bajar a Cardones. Ni él pudo ver el carro ni yo lo pude ver a él, relataría 30 años después Fernando Bustamante al entonces joven reportero Oscar Yanes, en una entrevista que concedió al periódico donde éste laboraba, con la expresa condición de que su nombre no fuera revelado. Muerte de José Gregorio Hernández. Es importante hacer notar la actitud del señor Raúl Crespo Vivas, secretario del despacho de la gobernación, y las primeras autoridades de la policía. Ambas se dieron a la inmediata averiguación de lo sucedido. El señor Bustamante, ante el Tribunal de Instrucción del Departamento Libertador del Distrito Federal, precedido por el juez Alejandro Sanderson, expresó su testimonio que forma parte del expediente número 32, que dice así. El día 29 del mes en curso, como a las 2 de la tarde, iba yo manejando mi automóvil, subiendo de la esquina del Guanábano a la de Amadores. Por delante de mí marchaba un carro de los tranvías eléctricos, y como viniera en sentido contrario, un muchacho manejando una carretilla, le di paso y seguí marchando tras el tranvía. Tomando enseguida la izquierda, aplicando la segunda velocidad, empecé a tocar la corneta, por temor de que por el lado de la calle se apeara alguno del tranvía. Al llegar a la esquina de Amadores, y antes de entrar en la bocacalle, el tranvía quitó la corriente y yo entonces pisé el acelerador para darle un poco de velocidad al carro y embragar la tercera velocidad. En el momento que iba a operar este cambio, vi encima del automóvil una persona que, al pretender esquivar el automóvil y junto con su acción de hacerse hacia atrás y como caminara algún tiempo pretendiendo guardar el equilibrio, hasta que al fin cayó de espaldas.
Yo detuve el auto y volví a ver si se había parado, pero lo vi en el suelo y reconocí al doctor José Gregorio Hernández, y como éramos amigos y tenía empeñada mi gratitud para con él, por servicios profesionales que gratuitamente me había prestado con toda solicitud e interés, me lancé del auto y le recogí, ayudado por una persona desconocida para mí, y le conduje dentro del auto, sentándose a su lado la persona que me ayudó a recogerlo, y entonces en mi interés de prestarle los auxilios necesarios, lo conduje, tan ligeramente como pude, al hospital Vargas y llamé al policía de guardia en el hospital, explicándole prontamente lo que pasaba. Entonces acudió un interno y entre todos le condujimos a la cama de los enfermos y, como en ese momento no se encontraba ningún médico en el hospital, fuimos en el mismo auto por el doctor Racetti. Encontrándole en su casa, le condujimos inmediatamente al hospital y al llegar, un sacerdote que venía saliendo nos informó que el doctor Hernández había muerto. Cuando ocurrió el fatídico accidente, el reloj marcaba las 2 y 15 de la tarde. Angelina Páez, la señorita que estaba en la ventana de su casa, contó luego que al momento de ser impactado, José Gregorio Hernández exclamó: ¡Virgen Santísima! El impacto con el automóvil lo lanzó hacia la derecha de la calle. Trató de mantener el equilibrio, pero como para ese entonces las calles eran empedradas, tropezó con una de las piedras y cayó. Al caer, se fracturó la base del cráneo con el borde de la acera. El diagnóstico del doctor Racetti certifica que la muerte ocurrió porque tenía fracturada la base del cráneo. Presentaba también una pequeña herida y una hematoma en la sien derecha, edemas bajo los párpados, hemorragias por la nariz, oídos y la boca. Y en ambas piernas, más arriba de las rodillas, una franja amoratada. El calaboceño doctor Francisco Ignacio Carreño certificó la muerte como perito y Ramón Aveledo firmó el acta de defunción. El ciudadano que ayudó al señor Bustamante a recoger a José Gregorio Hernández y colocarlo junto a él en el mismo automóvil para conducirlo hasta el Hospital Vargas, llevaba consigo un libro de oraciones. En el trayecto le rezó a José Gregorio las preces de la recomendación del alma de San José, que dice así: Oración a San José para obtener la gracia de una buena muerte. Oh San José, que sois el modelo, el protector y el consolador de los moribundos. Yo os pido vuestra protección para el último instante de mi vida, para ese momento terrible en que no sé si tendré fuerzas para llamaros en mi ayuda. Haced que muera con la muerte de los justos, mas para hacerme digno de una gracia tan grande, obtenedme que viva como vos, en la presencia de Jesús y de María, y que no ofenda sus miradas con el espectáculo de mis pecados. Que empiece desde este momento a morir para mis pasiones, deseos terrestres y todo lo que no es Dios, a fin de vivir únicamente para aquel que murió por mí. Jesús, María y José, con la esperanza de vuestro socorro y bajo vuestro auspicio tomo esta resolución. Sedme propicio ahora y en la hora de mi muerte y haced que expire pronunciando vuestros dulces nombres. Jesús, María y José, yo os doy mi corazón, mi espíritu y mi vida. Jesús, María y José, sed mis defensores durante mi agonía. Jesús, María y José, que dulcemente expire en vuestra compañía. Amén. El padre Eduardo de Gema, en su libro El siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández, nos dice que este caballero que ayudó a Bustamante en el carro era un empleado de los servicios de alumbrado eléctrico y además dice que era de profesión carpintero. Pero lo extraño para mí podría ser la oportuna intervención de la Providencia, de modo que este individuo llevara consigo este librito, nos agrega el padre Gema. Venezuela estaba allí, entre aquel hombre moribundo, gloria de la nación y de la iglesia, y aquel pobrecito obrero que leía en su librito ajado por el uso las oraciones últimas al hombre más grande de su patria. Este hombre que oró en sus últimos momentos con el doctor Hernández en agonía se llamaba Juan Antonio Ochoa Fernández y su declaración en el tribunal quedó plasmada así. En la misma fecha compareció previa citación una persona que juró decir verdad,
y dijo llamarse Juan Antonio Ochoa Fernández, de 21 años de edad, soltero, industrial y vecino de esta ciudad, en la parroquia La Pastora, entre las esquinas de Natividad y San Pascual, número 165. Instruido del hecho que se inquiere y de las disposiciones legales sobre testigos, manifestó que no tiene impedimento alguno para declarar en este asunto. Excitado a que diga lo que sepa sobre el hecho que se averigua, expuso: el día 29 del mes en curso, como a las 2 de la tarde, iba yo en el tranvía de la esquina del Guanábano a la de los Amadores, sentado en los asientos de adelante y pocos metros antes de llegar a esta esquina, vi al doctor José Gregorio Hernández que bajaba la acera en el ángulo de la esquina de los Amadores, donde queda la botica, y atravesaba la calle, en momentos en que un automóvil que venía de la esquina del Guanábano pasaba al tranvía y le daba un golpe al doctor Hernández, quien fue a dar contra el borde de la acera de la derecha. El tranvía se paró inmediatamente, lo que hizo ya llegando a la esquina de los Amadores. Yo corrí y ayudé al chofer, a quien no conozco, a subir al doctor Hernández al automóvil, el cual se encontraba parado como a 3 metros de distancia, y enseguida nos dirigimos al Hospital Vargas. Se contaron para las investigaciones del caso en el Tribunal de Instrucción una lista de 11 testigos que dieron declaraciones. Ellos fueron Mariano Eduardo Paredes, el conductor del tranvía; Alfonso Timauri, el colector; Vitelio Utrera, boticario; Diego Casañas Salón, el coronel Eduardo Batista; Luis Felipe Badaraco; Luis Monroy Abreu; Francisco Gascue y Juan Antonio Ochoa Fernández, todos ellos pasajeros del tranvía; Vicente Romana Palacios, transeúnte; y la vecina, señorita Angélica Páez, quien estaba en la ventana de su casa cuando ocurrieron los hechos. El día 30 de junio comenzaron los interrogatorios. Angelina Páez, la bisnieta del general Páez y sobrina del doctor Luis Racetti, quien comentamos que estaba en la ventana al momento del accidente, declaró al tribunal desde su casa el día 3 de julio, pues se negaba a salir a la calle, aún impresionada por el accidente. Su declaración comienza así: el chofer, antes de llegar a la esquina de los Amadores, no tocó la corneta e iba con mucha velocidad. Esta versión contradijo lo dicho por el mismo Bustamante en su primera declaración el día 2 de julio. En esa oportunidad, el señor Bustamante aseguró que tocó corneta, y así como aclaró que en 5 años que tenía conduciendo vehículos en la ciudad y carreteras, a pesar de que hacía solo 13 días atrás había recibido el título de manejo, comentó: no he tenido nunca ningún inconveniente, ni he sido nunca citado a la inspectoría para observaciones sobre el reglamento. Se refería al reglamento del tráfico en las carreteras en la República, del 1 de junio de 1915, que entre otros puntos establece un máximo de 30 km por hora. Luego de escuchar la declaración de la señorita Páez, el juez Sanderson decidió la detención de Bustamante. Al día siguiente, el día 4 de julio, fue interrogado nuevamente por el tribunal, el cual le preguntó: ¿sabe usted quiénes son los autores, cómplices o encubridores de la muerte del doctor José Gregorio Hernández acaecida el 29 de junio último? A lo que él respondió: el destino, pues el relato de lo sucedido consta en la declaración que rendí en este mismo tribunal. El día 16 de julio concluyen los interrogatorios a los testigos, y se realiza ese mismo día la topografía del accidente, o croquis, como se conoce actualmente. El Tribunal de Instrucción pasó el expediente al Juzgado del Crimen del Distrito Federal, a cargo del juez Luis Zagarzazu, quien de inmediato notificó al representante del Ministerio Público, Ramón Gómez Valero. Asimismo, a solicitud del acusado, el tribunal citó al doctor
Pedro Manuel Arcaya, quien aceptó defender a Bustamante. Es curioso que los diarios de la época, tales como El Universal y el nuevo diario Paz y Trabajo, en las ediciones del Día de la Tragedia, no hacen mención alguna del señor Bustamante. Aún se desconoce el motivo de su omisión. Dicen algunos que el motivo del silencio fue porque el señor Bustamante era amigo de Alí Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, y tal vez por ello se tuvo la deferencia de esperar las investigaciones. También podemos agregar que con el cariño que las personas le tenían al doctor Hernández, podrían surgir represalias en contra de la integridad física del señor Bustamante, lo que ameritaba tal vez cierta discreción. En el folio 23 del expediente existe copia de una interesante carta que encierra una gran enseñanza por la gran caridad y sentimientos que ella contiene. Esta carta, escrita por el doctor Benjamín Benigno Hernández y César Hernández, hermanos del difunto doctor José Gregorio Hernández, está dirigida al juez de primera instancia en lo criminal, el doctor Sagarzazu, y la cual expresa lo siguiente. Queremos hacer constar que la familia Hernández no ha pedido ni pide que se castigue a Bustamante, y así ninguno de nosotros se ha constituido en acusador en el proceso, porque estamos convencidos de que el infausto suceso en que pereció el doctor José Gregorio Hernández fue debido a un accidente imprevisto, sin intención delictuosa alguna del expresado Bustamante, ni culpa suya. Dios en sus altos designios dispuso, sin duda, que el doctor Hernández falleciera del trágico e inesperado modo en que sucedió su muerte, y nosotros nos conformamos con su soberana voluntad. El 4 de agosto, el fiscal del Ministerio Público efectuó el acto de cargo, imputando a Bustamante por homicidio por imprudencia, lo que hoy se conoce como homicidio culposo. El doctor Pedro Manuel Arcaya, vinculado al gomecismo, redactor de leyes, ministro y senador para el momento del juicio, solicitó al juez la autorización para repreguntar a los 11 testigos. Con habilidad logró que 10 de ellos se contradijeran, entre ellos la señorita Páez, quien manifestó que fue posible que ella no escuchara la corneta. El abogado también citó a testigos como Manuel Pérez, quienes dieron como cierto que el doctor Hernández andaba a pie, deprisa y con la mirada baja. Al fiscal Ramón Gómez Valedo no le quedó otra opción que pedir la absolución del imputado el 17 de noviembre de 1919. 4 días después, el juez Luis Sagarzazu dictó la absolución, pero Bustamante no obtendría la libertad hasta el 11 de febrero de 1920. Su prisión llevó 8 meses y 9 días. Luego que la Corte Suprema, presidida por el doctor Juan Colmenares, ratificara la sentencia del juzgado del crimen. Su mala suerte llegó al colmo cuando poco después fue acusado de estar implicado en un presunto plan para matar al general Gómez y debió huir a Curazao, donde se hizo platero. Después volvió al país. En 1977, a los 84 años de edad, Bustamante habló por primera vez del accidente en una entrevista que realizara al periodista Jesús Méndez Castellano del diario El Nacional. En ella dice: con lágrimas en los ojos, el otro protagonista de la historia contó sobre la muerte del venerable José Gregorio Hernández. En medio de su relato comentó que estaba decidido que su hijo, que estaba por nacer, iba a ser ahijado del doctor Hernández, en gratitud a las tantas veces que el médico atendió a los miembros de su familia de forma gratuita. A los pocos meses de la tragedia nació el niño, pero falleció poco después. Bustamante agregó que él fue la primera persona que le dio la santidad al médico de los pobres, cuando en medio del juicio aseguró lamentar la muerte del sabio y santo doctor. Por eso, cuando enfermaba, pedía a José Gregorio que le sanara de sus dolencias.
Una de las hijas del señor Bustamante contó cómo su padre jamás pudo superar esa situación que lo marcó e hizo sufrir toda su vida. Nos dijo, además, que cada año, cuando se conmemoraba el natalicio o la muerte del doctor Hernández, el señor Bustamante se encerraba en su cuarto, en luto, no queriendo ver a nadie en esos días. El señor Bustamante falleció el 1 de noviembre de 1981, también un domingo y día de Todos los Santos. Fue noticia, pues había muerto el chofer que conducía el carro del accidente donde perdió la vida el venerable doctor José Gregorio Hernández. Y bueno, internautas, esta fue la breve historia del señor Bustamante, quien en vida tuvo la fatídica experiencia de haber sido quien de manera involuntaria le quitara la vida a nuestro ya beato José Gregorio Hernández. Me gustaría conocer sus comentarios y aportes al respecto, y si tienen alguna versión diferente de este trabajo de investigación, me gustaría conocer. No olviden regalarme un like si les gustó la historia, y de suscribirse, y dar a la campanita para ver nuevas historias. Hasta la próxima.